Bienvenidos a Sincro Anime, yo soy Tai y estas son las primeras impresiones del anime Gei Jitai Kanochi ni te Kakutatateri. Sí, es un nombre demasiado largo, desde ahora solo le diré Gate. Y hay que comenzar con un pequeño resumen de este primer episodio que nos presentaron, donde los primeros 10 segundos son de una batalla que no veremos en este primer episodio. Después nos presentan a nuestro protagonista Yoji Itami, un tipo de 33 años que todo mundo le dice otaku y él también se identifica con la palabra. Por lo que su frase célebre es que solo trabaja para mantener su afición. Y si le preguntaran qué prefiere, si su afición o su trabajo, obviamente su afición. Itami se prepara para ir a una convención de doujinshis, pero en eso aparece un portal, a gate, de donde salen criaturas extrañas, humanos con trajes medievales, capitanes, y empiezan a matar a diestra y siniestra a los pobres civiles que estaban por ahí. Itami ve todo esto y empieza a correr hacia donde está el conflicto, de incluso mata a uno de estos tipos que salió del portal y empieza a ayudar a la policía a desalojar a los civiles. Finalmente, eso es de la parte que más me gusta, pues los policías llegan, empiezan a disparar y sí, logran matar a ciertas criaturas de esto. Incluso llega un helicóptero y mata a una especie de dragón. Después hay un corte de escena y varios días después vemos a Itami siendo condecorado, pues su oficio es ser militar y es ascendido a subteniente. Por lo cual él se siente muy triste dado que le cancelaron la convención de doujinshis. Después de esto sufre demasiada tensión mediática, ya saben cómo es la fama. Y termina conociendo a otro militar llamado Kurata, que también es otaku. Les presentan sus nuevos uniformes y básicamente les dicen que ellos van a ser la primera brigada en ir a este extraño mundo abierto por este portal. Pues al parecer, obviamente, Japón al ver tierra nueva dice ¡mío! ¡Esto es parte de Japón! Claro, ya saben, ¿cómo son los japoneses con eso de las tierras? No tienen muchas, así que a la menor provocación quieren apoderarse de la más cercana. El primer ministro es cambiado, Estados Unidos se mete, da dinero para que los japoneses vayan a explorar esta tierra, y obviamente el batallón donde está Itami, como les dije, es el primero en ir. Y aquí es básicamente donde cierra este episodio. Ellos entrando a este nuevo mundo fantástico, con ya criaturas ahí esperándolos para empezar a atacar, y es lo que espero en el siguiente episodio, ver cómo se masacran unos a otros, porque grandiosamente en este universo las balas sí le hacen daño a las criaturas mágicas, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso equilibra bastante las cosas. No es como ese de, oh, llegaron las criaturas mágicas y nos destrozaron porque son inmunes a las armas. No, aquí sí hay una batalla campal entre ambas fuerzas. La animación está muy bien, viene de Auno Pictures, que nos tiene acostumbrados a una buena animación. Por la parte de la historia, aunque he visto esta historia en otros lados, al parecer es bastante buena. ¿Por qué? Uno, porque el protagonista no es un adolescente, gracias a Dios ya se está quitando esta maña del adolescente salvamundos. Aunque no es precisamente la persona más madura del mundo. Y otra cosa que me gustó fue tanto el opening como el ending, que sí dan esa pinta fantástica, que en ese episodio no se vio tanto, pero después que vayan las chicas incluyéndose en la historia, porque ojo, hay muchas chicas, incluyendo a una lolita gótica, pues veremos con más sentido estos openings y endings. Finalmente, el único peligro que tengo aquí es que se llene de ecchi al tener tantas chicas, pero esperemos que no sea así. Esperemos que avance rápidamente la historia, desde que este primer episodio lo hizo. Eso ha sido todo por estas primeras impresiones del anime Gate. Si quieres que haga las primeras impresiones de algún otro anime que se esté estrenando, por favor déjalo en los comentarios. Mientras yo me despido, ¡matane!